Aumento en el cole. ¿Confirmado Colo o aumento en el cole en discusión, Brunito? Y aumento del bondi en discusión todavía. Están pidiendo más del 80% de aumento los empresarios de los colectivos. Y esto es a raíz de un combo, que es el subsidio de Nación, que llega a cuentagotas, los subsidios de provincia y de municipalidad que no alcanza, y también la baja de corte de boleto que han tenido en este año que ha pasado, el 2021. Claro. Ha sido lapidario para los colectivos. Bueno, Jatón dijo, ¿ustedes quieren un aumento? Bueno, pero vamos a ver ese aumento, cómo lo mejoramos también en el servicio que ustedes están prestando, porque se cree también desde la municipalidad que el servicio no es óptimo al boleto que se está cobrando en nuestra ciudad. Vamos a escuchar a Sorzón, directora de movilidad de la Municipalidad de Santa Fe, que justamente hablaba de este tema y reuniones que están manteniendo con los empresarios de los colectivos urbanos de Santa Fe. Y es más, se planea, si no llegan a un acuerdo, de sumar a licitación justamente por los colectivos. Escuchamos a Sorzón, ¿qué esto decía? En primer lugar, contarles cómo viene un poco la discusión en relación al planteo de redeterminación de la tarifa que efectuaron las empresas en el mes de diciembre, presentando su estructura de costos que les lleva a hacer un planteo de un aumento del 85%. En base a esta solicitud y siguiendo el procedimiento que corresponde, hemos obtenido el viernes la confirmación del órgano de control de que estamos facultados para redeterminar la tarifa y estamos haciendo un análisis del porcentaje de cuánto va a ser la nueva tarifa, pero para ello la decisión del intendente ha sido que vaya acompañado de un mejoramiento del sistema y del servicio. Entonces hemos hecho a las empresas un planteo con algunas cuestiones concretas, un mejoramiento del estado de las unidades, la limpieza de los coches y un incremento progresivo de las unidades en calle de la flota activa para poder mejorar la frecuencia. El planteo de este porcentaje ha sido por parte de las empresas. Nosotros estamos haciendo una evaluación también con una estructura de costos que tiene números nuestros, números propios, pero también los subsidios son una fuente de financiamiento muy importante del sistema y no tenemos previsibilidad de cómo va a ser el esquema nacional. Sabemos que Nación todavía no dispuso cómo van a ser los subsidios para el interior del país y de ello depende también el subsidio provincial, como sí lo ha hecho para el área metropolitana de Buenos Aires, donde ya tienen su estructura o su esquema de subsidios. Estamos en una situación compleja que amerita una decisión responsable y en eso estamos trabajando y ha sido la decisión del intendente de que cualquier aumento vaya acompañado de una mejora en el servicio. Es la definición también de Emilio, por eso hemos jerarquizado el área, ha sido una decisión de la gestión jerarquizar este área y tiene una de los puntos en la agenda de trabajo que tiene que ver con licitar el servicio para poder otorgar nuevas reglas, para poder rediscutir, reevaluar, pensar en un servicio acorde a la actualidad y en eso vamos a estar trabajando.